Como vos dijiste, porque estaba aceptado a 45 meses de edad por el castaño. Es una hija de Aragón y de los Sauces, abuelo materno, Otis. Su creador, Oscar Jesús Velázquez, su propietario, Jorge Ortiz, hasta la mayoría en el criado, Montagua, Amigo Zapata. Número 4, cantinera de los Sauces. Que obtenga el título de campeona joven tiene un obsequio de un punto de nutrir y un litro de natural veterinario. Cantinera de los Sauces. La última vuelta. Recuerdan media vuelta con chango, media vuelta galope. Llegamos aquí exactamente, es una sola vuelta la que hay que dar. Estamos llegando aquí a la bahía, aquí en nuestra evolución. Número 4, por favor. Señor Chalá, en movimiento. Al igual que el anterior, esta es una potranca de gran calidad, eso es innegable. Trocheando de muy buena ejecución, una potranca rítmica, una potranca que se escucha en la tabla con muy buena musicalidad, con muy buen tono. Obsérvenla ahí, eso es innegable. Valoramos en ella esa condición. ¿Por qué no queda mejor ubicada en el marcador? Galóquenla, señor Chalá, dame el favor. Su potranca. Y en el galope del ejemplar observábamos cómo la potranca ya tomaba un comportamiento un poco diferente. Ella va perdiendo ese ritmo y se va estirando. La potranca tiene altibajos en ese desplazamiento al galope, se balancea y en cuanto a la tonalidad de la marcación no la escuchamos en todo momento con la nitidez que tuvieron potrancas que le superaron. Los aplomos a nivel del tren anterior, hay potrancas que son más correctas, que tienen una mejor verticalidad. No ha mostrado ella entonces la naturalidad en el galope. Y ese es el 50% de la evaluación. Queda ubicada como la tercera de la categoría, esta potranca número 4. También hay que darle tiempo para que madure de la manera como está galopando. El ejemplar de porte número 14, por favor, en movimiento. Esta potranca identificada con el número 14, un ejemplar que nos muestra una bonita mecánica en su desplazamiento trochando, pero cuando detallamos el nivel de tensión de la rienda y cuando recordamos
En la fase comparativa con los otros dos ejemplares, la Potranca ahí doblegó su rendimiento, perdió la ejecución, ingresó al ritmo en la tabla y se fue apagando. El señor Chalán tuvo que llamarle la atención, ella se fue haciéndole fuerza al bozal. En ese instante tuvimos que penalizarla en la categoría del campeonato joven, tal como dice la descripción de la competencia. Se mostró un poco inestable por la embocadura, la Potranca perdió naturalidad y ahí era superada por las otras participantes. Talópera, por favor, señor contador, en el galope, algunos altibajos, tiene condiciones naturales para ejecutarlo, pero para el momento de la competencia se ve ella un poco ayudada. Hay dos potrancas más naturales en este aire, en la segunda de la categoría. La potranca número 7, por favor, señor Chalán, en movimiento. Una potranca de gran talla, muy femenina, una potranca, una cabeza pequeña, una potranca, pero típicamente hablando, bastante destacada en la categoría. Encontramos en ella un magnífico adiestramiento. Recuerden el nivel de tensión del anterior y miren la forma como lleva la rienda y la falsa señor Chalar. Indudablemente es una potranca que se observa bien conducida, que nos muestra naturalidad en su desplazamiento, trochando tal vez la potranca que en el balance que se hace de la manera como trocha, de la forma como se observa en cuanto a la armonía de su conjunto, de muy, muy alto puntaje. Pero en el galope, si es tan amable, señor contador, queremos que la potranca aquí toma un comportamiento un poco diferente, porque ella agacha la cara y se revienta un poco a nivel del anca. Ese comportamiento tiene, miren, observen atrás, a nivel del sacro, cómo en la medida que la potranca va galopando, lleva la boca hacia abajo y rebota en su anca. Esa es la razón por la cual no pudo ubicarse mejor, teniendo gran calidad, le corresponde el primer lugar de la categoría. La potranca número 11, por favor, señor montador. La evaluación, por supuesto, se basa en sacar el mejor promedio y el mejor balance entre los aires que componen la modalidad y con un adiestramiento adecuado. Esta es una potranca natural, obsérvenla fluir. Tiene muy buen ritmo, tiene constancia, tuvo sostenimiento en la trocha y vamos a observarla galopar, por favor, señor contador. Galope su potranca, miremos la manera como desarrolla el ejercicio y recordemos las anteriores. Ella mete los posteriores de una mejor manera, no agacha la cara y en consecuencia se va impulsando de mejor forma, nos muestra una mejor armonía. ¿Y en qué se traduce? En el sonido en la tabla. Una potranca que tiene una mejor marcación en esos tres tiempos le corresponde el título de campeona joven número 11 en esta competencia. Se ha declarado campeona joven de la trocha y el galope colombiano. Le dona a un punto de nutrir y un litro de natural veterinari, Rosalía de San Martín, la castaña hija del rey de reyes, la gloria de la hermana, abuelo materno, Onis, criador Pablo Montoya, propietario criadero Mística del Cerro, Pasta en San Juan, en Carlos, Antioquia, Montoya, Jairo Cobón. Cinta roja de segundo puesto para la número 14. Celosa Aurora de Luna de Cava. La hija de Aarón y la hermana Luna de Carpali, abuelo materno, hermano Sol de Villa Milena. Su creador, el criadero Cava, de propiedad del criadero La Celosa. Y la cinta blanca de quinto puesto para la número 1.